La presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en los aeropuertos siempre provoca tumultos y escucha peticiones de todo tipo. Esta ocasión fue increpado por una mujer que se identificó como empleada del SAT y le recriminó por los despidos que lleva el gobierno federal en esta dependencia. «Señor Obrador, soy del SAT, ¿qué va a pasar con nosotros?», le gritó al primer mandatario mientras se hacía paso para llegar a él en la terminal aérea de la Ciudad de México. Lee también, le quitan magia a los pueblos turísticos, desaparece partida federal, tenemos incertidumbre. No nos deje sin empleo, por favor, se lo suplico, no va a pasar nada, ustedes no tienen problema, fue la respuesta de López Obrador antes de abordar su vuelo a Oaxaca, donde este viernes presentó el Programa Nacional de Pueblos Indígenas. También en Oaxaca, pero también trabajadores del SAT en ese estado se manifestaron afuera del Centro Cultural y de Convenciones, donde exigieron que se respeten sus derechos laborales, así como el cumplimiento de las promesas de campaña, pues prometió que no despediría a quienes ganaran menos de 20.000 pesos. Ve ahora, Kate del Castillo demanda al gobierno de Peña Nieto por caso El Chapo. La política de austeridad del gobierno federal tocó al SAT y cientos de trabajadores han sido despedidos, por lo que han mostrado su inconformidad y han advertido que emprenderán acciones legales porque denuncian que fueron obligados a firmar sus renuncias. El Servicio de Administración Tributaria reconoció que esta semana inició un proceso de compactación de plazas, como parte de los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro.